Somos Colombia y ciudadanos dan cátedra de honradez a la policía. A principios del mes pasado, Juan Pablo Niño, un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de Bogotá, encontró en el bus que manejaba un paquete con una cifra superior a 1.500.000 pesos. El dinero había sido dejado por alguno de sus pasajeros. El conductor prefirió cumplir con honestidad y buscar a su propietario. Para esto, pidió ayuda a la policía, entregó el dinero a dos patrulleros esperando a que estos encontraran el dueño. Días después se acercó al CAI de Suba para preguntar qué había pasado con el dinero y si habían encontrado a sus dueños. La respuesta fue negativa. Juan Pablo Niño expresa que la patrullera lo recibió con mala actitud, que ella le dijo que no tenía nada que hablar con él. Hace algunos días, algo similar pasó nuevamente en Bogotá. Jaime Forero encontró una alta suma de dinero en un cajero, cerca de 5 millones de pesos. Forero prefirió buscar por sí mismo el dueño del paquete. Si no lo encontraba, realizaría una donación a la canasta de alimentos. Sin embargo, tiempo después, llegaron hasta su unidad residencial cerca de 8 policías, 2 motos y una patrulla para mediar por el dinero. Los videos de la situación rápidamente se hicieron virales en todas las redes sociales. En los comentarios, los ciudadanos se cuestionaban sobre el manejo que le haría la policía a este dinero. A continuación les comparto las palabras de Jaime Forero a la policía, como también la evidencia de que encontró el dueño del dinero y lo devolvió como inicialmente fue su intención. Después les comparto el reclamo que Forero realiza a la policía. Expresa que la policía en la televisión quiere enlodarlo para tapar con mentiras su comportamiento abusivo. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Persiguiendo al único habitante honrado o al único habitante que usted ha conocido como honrado del centro, mientras se están cometiendo toda clase de crímenes alrededor. Repito, yo me encontré una plata y quiero devolvérsela al dueño, eso es todo. Según mis abogados, yo tengo todo el derecho de estar en mi casa esperando que llegue el dueño, que me compruebe que la plata es de él y yo se la devuelvo. Y usted ya una hora y 15 minutos montando aquí un operativo mientras suceden toda clase de crímenes alrededor. ¿De qué estamos hablando? Ustedes están persiguiendo a un ciudadano honrado. De las pocas personas que se encuentra una plata y quiere devolverla, ese soy yo. Es decir, ¿ustedes qué hacen perdiendo el tiempo? Vayan a castigar el delito, señores. Y no contándosela al único ciudadano honrado que han tenido ustedes al frente mucho tiempo. ¿Qué más quieren? Yo consulté con mis abogados y mis abogados me dijeron, váyase para su casa antes de que se la monten. Eso fue lo que hice. Cuando yo estaba entrando, ustedes llegaron. Y ahora quieren ponerle una multa al portero que protegió mis derechos. Esto es propiedad privada y ustedes están violando la propiedad privada. Ustedes no tienen orden de allanamiento. Entraron abusivamente. ¿Correcto? Ustedes no deberían estar ahí, ¿sí o no, señora abogada? Así es. Señora juez, pues, ustedes están abusivamente dentro de la propiedad privada. Yo pedí protección aquí de los vigilantes. ¿Por qué? Porque estoy obrando en la ley. Yo tengo derecho a quedarme esa plata si se me da la gana, pero no me voy a quedar con ella, la voy a devolver. ¿A quién se la voy a devolver? No a usted, ni a usted, ni a usted, ni a la abogada, al legítimo dueño. Se la voy a devolver. Y si no encuentro el dueño, la voy a donar para canastas de alimentos. Porque yo no me quiero quedar con esa plata. Pero no quiero que ustedes me persigan y me persigan. Llevan una hora y cuarto persiguiéndome, montándose al portero, allanando el edificio sin permiso judicial, porque ustedes están sin permiso judicial acá. ¿Sí? Mientras sucede toda clase de crímenes alrededor. Aquí se está vendiendo droga. Se están robando celulares. Se están robando ciclas. Están secuestrando personas. Y ustedes detrás de una persona honrada, de alguien que quiere devolver la plata. ¿Qué es esto? ¿Ya podemos hablar? Súbete. Los pagos.
paga usted con mis impuestos. Usted le está gastando el sueño que yo le pago en perseguirme, en montármela. En montársela al portero que me protegió. Él tiene el deber de dejarme entrar a mí. Y tiene el deber de no dejar entrar a la policía. Y no es un orden de ganamiento. Ustedes están ilegalmente llegados. El cassette número 4. Entonces, esa cifra es exactamente la que nosotros contamos. Entonces, digamos, a partir de esta cifra, pues me parece que ya nosotros podemos estar completamente seguros que la... Sí, ahora aquí apareció otro papel que usted no se acordaba, que es una relación del banco BBVA. No, es que la que nosotros usamos es la que está posterior a la que está. ¿Esta? Sí. Ah, ya. Reciclado. Es que esto es papel reciclado. Correcto. Y aquí, por eso era que usted no me sabía decir, yo esperaba que usted me dijera que tenía. Tengo una planilla de BBVA. ¿Sí? Esa era la gran duda que yo tengo. Ah, correcto. Esto es papel reciclado. Y aquí, digamos, hay dos firmas de Garzón, que fue otro indicio. Entonces yo creo que ya con todo esto tenemos pleno convencimiento de que el paquete que yo encontré fue abandonado por el señor Garzón, pertenece a la compañía Transpan Prosegur, y entonces pueden proceder a contarlo, ¿correcto? Sacamos copias de estos papelitos. Esos tres. Siéntate. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder
La propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabes nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Hay otra cosa que me interesa mucho también, el doble lenguaje, que se está empezando a utilizar y que se lleva utilizando ya durante mucho tiempo. ¿Cómo cambiamos el lenguaje? Fuerzas de paz, aliados, fuerzas de paz, aliados, operación quirúrgica, daños colaterales. Todas estas frases, palabras bonitas, que nos alejan de la realidad, que nos hacen fácil el decir que, bueno, han matado a unos soldados nuestros, no importa, son daños colaterales. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público. Trabaja para la empresa, y la empresa le exige no solo rendimiento, sino una determinada forma ideológica, y si no, te echo. No hay que tener en cuenta que los medios de comunicación trabajen por separado. Nuestro documento nacional de identidad, nuestro número de identificación fiscal, nuestra seguridad social, nuestras cuentas en los bancos, las tarjetas y los cruces de datos nos hacen prácticamente permeables y transparentes para el poder. Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos, multiplican su efecto y su impacto. Piensen ustedes que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores, es decir, lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers, los que hacen las noticias. Es Hermida con aquella voz y aquella onda, es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente, es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X, activista de los derechos humanos, 1925-1965.